Universidad del Cauca Televisión. Unicaucanos participarán en FEMS 2019, evento que reúne a científicos e investigadores de diferentes partes del mundo. Primer foro de atención primaria en salud y 12º congreso de residentes se realizaron en la Universidad del Cauca. Popayán y Medellín son sedes del primer seminario internacional de endomedicina. Jornadas de salud y educación sexual en el Centro Universitario de Salud Alfonso López. Vicepresidenta de la JEP destaca el libro presentado en la Universidad del Cauca sobre Derecho Internacional Humanitario. Diplomado en Derechos Humanos, curso de análisis de imágenes, diálogos interculturales en el municipio de La Sierra y taller de interpretación de trompeta son otros de los temas que les compartiremos en esta emisión de Unicauca al Día. Hola y bienvenidos a Unicauca al Día. Saludamos a quienes nos ven en los canales locales, Zoom Canal Universitario Nacional y por redes sociales. Iniciamos esta emisión contándoles que un grupo de estudiantes del Semillero de Investigación Biología Molecular y Ambiental del Cáncer, BIMAC, del Departamento de Biología de la Universidad del Cauca, participará en FEMS 2019, evento que congrega a científicos e investigadores de todo el mundo en torno al tema de la microbiología y que se realizará en Glasgow, Escocia. Cuatro estudiantes y dos docentes de la Universidad del Cauca recibieron la notificación de aceptación de sus trabajos para participar en uno de los eventos más importantes del mundo en microbiología, el cual tendrá lugar del 7 al 11 de julio del presente año. Hemos mandado unos trabajos hace 3 meses ya al evento más importante del mundo en bioprospección y bioregulación microbiología, que es el Congreso Europeo FEMS 2019, que es en Glasgow, Escocia, y nos aprobaron para llevar los trabajos con los estudiantes de semilleros. Los unicaucanos presentarán en este evento los hallazgos de un trabajo de investigación relacionado con la minería en nuestro país. Yo participaría también con la doctora, la profesora que está ya haciendo su doctorado, Nilsa Velasco. También nos aceptaron el trabajo que es, estamos buscando biomarcadores para cambio climático en el páramo nacional natural Los Nevados, que es un trabajo que también dota las líneas que estamos trabajando en el proyecto. Para nosotros es muy importante como mostrar que aquí en el Cauca, pues aquí en Colombia y aquí en el Cauca especialmente, sí se hace investigación, sí se apoya la ciencia y que sí hay interés sobre estos temas. Entonces para nosotros sí, pues fue muy importante el hecho de que nos hayan aceptado el resumen en el Congreso. La minería pues actualmente representa una de las problemáticas ambientales que se están dando muy fuerte aquí en Colombia, y mostrarlos pues a nivel internacional, pues para nosotros representa un gran logro. Abrirse espacio para la participación en este tipo de eventos a nivel internacional representa para los estudiantes del semillero BIMAC un logro en su proceso de formación académico y profesional. Poder tener en nuestra hoja de vida haber asistido a un evento y que no solamente sea el primero, sino para que sea el primero de muchos en lo posible y continuar con este proceso de investigación, que es a lo que queremos siempre apostar. Retos y oportunidades es el lema del primer foro de atención primaria en salud Región Suroccidente realizado en la Universidad del Cauca y que reúne a profesionales, estudiantes e integrantes de IPS de la región para intercambiar experiencias y conocer nuevos aprendizajes en esta área. Con la intervención de conferencistas de diferentes lugares del país, se realizó en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca el primer foro de atención primaria en salud, retos y oportunidades. Estamos contando experiencias de diferentes regiones del país, del Chocó, de Buenaventura, experiencias de Bogotá, y vamos a contar varias experiencias del departamento del Cauca para hablar de APS, contarnos sobre cómo podemos llegar a las comunidades más dispersas, más rurales del departamento, y que realmente trabajar con ellos sí se puede. Con la participación de cerca de 230 estudiantes, profesionales y entidades, esta actividad académica evidencia cómo se realiza la atención primaria en salud en campo, poniendo en práctica la teoría y entendiendo su impacto en el terreno, en donde las comunidades han desarrollado sus propios modelos de atención primaria en salud, innovando en el Cauca y en el Pacífico. Esto les va a mostrar la realidad del campo, sobre todo en ciencias de la salud. Les va a permitir mirar cómo es
nuestro entorno social y cómo desde los modelos de atención primaria en salud, en terreno, en los ámbitos rurales en Colombia, y salir de este espacio de la academia y poder ver y proyectarse cuando salgan como profesionales, entender realmente la realidad de un país y cómo este país no es un ámbito urbano, sino se mueve de lo rural y cómo llegar y tener acceso a las poblaciones más necesitadas de este país. La Asociación Nacional de Residentes Seccional Cauca realizó en Popayán la versión número 12 del Congreso de Residentes de la Universidad del Cauca, que ofreció temas de actualización y entrenamiento a los asistentes. Con el propósito de ofrecer actualización, capacitación y entrenamiento al personal médico del Cauca y los departamentos aledaños, la Asociación Nacional de Internos y Residentes Seccional Cauca realizó el 12º Congreso de Residentes de la Universidad del Cauca. Buscamos es siempre tratar de manejar las especialidades básicas con las que cuentan, digamos, los programas de especialización en la universidad: medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía, medicina familiar y patología. Pero en esta oportunidad, que hemos traído invitados a nivel nacional, urgentólogos, toxicólogos y un invitado especial para darle un toque diferente, el doctor Danilo Barco, hablando sobre el síndrome de burnout en el personal médico. En esta edición, las jornadas pretenden ampliar el enfoque académico con la realización de talleres teórico-prácticos y charlas programadas, dictadas por conferencistas de la región y de experiencia nacional. Expuse sobre el enfoque del paciente con cirrosis. Esta enfermedad, pues, es una enfermedad hepática que es pues grave, se puede presentar por muchas causas y que afecta la calidad de vida de los pacientes y además aumenta la mortalidad. Este es un evento muy importante porque se trata, pues, de actualización en temas médicos que son muy útiles para el manejo de nuestros pacientes que vemos día a día. En este evento, pues, se ha tratado temas de todas las especialidades: pediatría, cirugía, anestesiología, medicina interna. Como en cada una de sus versiones, la organización del Congreso está a cargo del Grupo de Residentes de la Universidad del Cauca, apoyados por la institución y entidades asociadas. La endomedicina es un nuevo concepto que propone atención médica basada en el equilibrio de los sistemas del cuerpo utilizando productos de la planta de cannabis y terapias complementarias. Este será el tema central del primer Seminario Internacional de Endomedicina, que tendrá sede en Popayán. Veamos. Popayán será escenario del primer Seminario Internacional de Endomedicina, con la participación de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Cauca y empresarios privados dedicados a la investigación del cannabis medicinal. Integrar todas las prácticas clínicas que puedan mejorar y aprovechar los recursos propios del organismo para mejorar la salud. Básicamente se trata del uso de fitocannabinoides, terapias complementarias como la actividad física y la rehabilitación metabólica. El primer Seminario Internacional de Endomedicina está enfocado en cannabis medicinal en la práctica clínica, orientado por 15 médicos e investigadores internacionales y dirigido a profesionales de las ciencias de la salud. Nuestra universidad debe de estar presente también con este tipo de actividades científicas y sobre todo que se prestan para hacer una investigación y una experiencia real, sobre todo en nuestro medio, en donde definitivamente la marihuana, pues, es conocida por toda nuestra población. Las primeras dos sesiones del seminario serán en Medellín los días 31 de mayo y 1 de junio en el Parque Telemedellín, y la tercera sesión será en el Hotel Monasterio de Popayán el 4 de junio. Para mayor información puede ingresar a la página www.endomedicina.com. Hacemos una breve pausa y ya regresamos para seguirles compartiendo más hechos y temas del quehacer unicaucano. Los invitamos a interactuar con nosotros escribiéndonos a nuestro correo electrónico y a nuestra página de Facebook que aparecen en pantalla. Ya regresamos. Hola, ya tenemos diseñada la estructura del 11º Simposio Colombiano de Catálisis. Lo primero es que el tema de nuestra escuela ya está definido. Será sobre caracterización in situ y el modo operando de catalizadores heterogéneos, orientada por reconocidos investigadores internacionales y nacionales que compartirán con nosotros sus conocimientos en el área. Entre ellos, los profesores Tao Shang, Yannick Puyú, Miguel Bañares y Leandro Elgueira.
También conferencias tipo keynote, sin olvidar la presentación de los trabajos en modalidades oral y póster. Y por supuesto habrá actividades culturales, sociales y de integración. El año 2019 será el año de la catálisis en la Universidad del Cauca. Seguimos en resistencia por una educación pública y de calidad. Como parte de su formación académica, los estudiantes del programa de enfermería de la Universidad del Cauca realizan actividades de aprendizaje que por estos días están enfocadas en educación sexual, prevención de enfermedades y toma de exámenes y consultorías sobre planificación familiar, entre otros. Veamos cómo se desarrollan estas jornadas en el Centro de Salud Universitario Alfonso López. Dando cumplimiento al plan curricular establecido, los estudiantes de séptimo semestre de enfermería de la Universidad del Cauca adelantaron las jornadas de orientación sobre educación sexual y reproductiva, derechos de la mujer, enfermedades de transmisión sexual, cáncer de mama, de ovarios y testículos, entre otras, que los acercan a su práctica profesional. Estamos educando sobre tres temas específicos que son enfermedades de transmisión sexual, la prevención y promoción del uso del condón y el autoexamen de mama y la citología para prevenir como prevención del cáncer de cuello uterino. Estas jornadas se replican en las diferentes facultades de la Universidad del Cauca, la Secretaría de Salud Departamental y colegios de la ciudad con diferentes actividades. Estamos tomando citologías para la prevención de el cáncer de cuello uterino, que pues es una enfermedad que hoy en día se está dando mucho en las mujeres, y pues la idea es que las mujeres se hagan este chequeo para pues detectar esta enfermedad. Además de eso, estamos también dando educación al público que nos encontramos en temas como cáncer de cuello uterino, enfermedades de transmisión sexual y cáncer de mama. Con esta práctica, los estudiantes tienen una experiencia de atención al público y logran acercarse a la realidad de lo que será su desempeño laboral. En el aula máxima de la Universidad del Cauca fue presentado el libro publicado por la editorial Ledger, titulado Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Veamos más detalles en la siguiente nota. El paraninfo Francisco José de Caldas sirvió de marco para la presentación del libro Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional, proyecto que fue dirigido y copilado por el magistrado Jesús Alberto Gómez, texto homenaje al desaparecido maestro Álvaro Pío Valencia. Tenemos que reconocer que Álvaro Pío Valencia fue el precursor de la paz en Colombia. Hace 45 años este hombre sugirió que el conflicto armado no tenía otra solución que el diálogo para conseguir la verdad, la paz y la reconciliación. Este libro, que es publicado por la editorial Ledger, es una obra dirigida a la gente joven, académicos e investigadores, indica. Este libro trata sobre derecho internacional de los derechos humanos, o sea, los derechos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se internacionalizó el derecho, filosofía del derecho y justicia transicional. La presentación del libro en el aula máxima de la Universidad del Cauca estuvo acompañada por la vicepresidente de la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz reconoce el valor de este tipo de productos académicos que nos ayudan a labrar un camino que indudablemente es un camino intenso, un camino complejo, que necesita de la ayuda de académicos, pero sobre todo de reflexiones más allá de las esferas políticas, sino basadas en doctrina, que quizás nos va a ayudar a entender lo que es la justicia transicional, pero sobre todo los caminos que debemos recorrer alrededor de este. Invitó a los colombianos, la vicepresidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el estudiar los ensayos que integran el libro Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Porque les van a permitir entender un poco sobre todo lo que ha sido las amnistías de iure, las amnistías de sala, pero también las diferentes calificaciones jurídicas que se dan alrededor del acuerdo final de paz. Hay artículos muy buenos sobre el tema de la educación en la época del posconflicto, donde nos invita a que la academia y sobre todo la educación debe ir encaminada hacia una educación pensante, una educación crítica que con
contribuya a la construcción de una verdadera paz estable y duradera. La Universidad del Cauca, a través de la Rectoría, sus vicerrectorías Académica de Cultura y Bienestar y el Centro de Educación Continua Abierta y Virtual CECAP, dieron apertura a un diplomado relacionado con derechos humanos, prevención y protección. Más detalles en la siguiente nota. Con el propósito de fortalecer las herramientas en el tema de derechos humanos, la Universidad del Cauca desarrolla el Diplomado en Derechos Humanos con énfasis en políticas públicas de prevención y protección. Quienes defienden los derechos humanos han venido siendo afectados en general en todo el país. Entonces es una tarea, creo que de todos, conocer los fundamentos de los derechos humanos, qué labor desarrollan los defensores de derechos humanos, pero además de eso, fortalecer herramientas relacionadas con el tema de la prevención, de la protección y de la garantía de derechos. En este ejercicio, los participantes podrán conocer e identificar los fundamentos de los derechos humanos en un momento coyuntural para nuestro país. Vamos a tener 9 módulos. Los módulos iniciales van a contener especialmente temas, podríamos hablarlo de fundamentos teóricos, derechos humanos, la historia de los derechos humanos, el desarrollo de los derechos humanos a través de los tiempos y la legislación actual del derecho internacional de los derechos humanos. A estos temas se suma lo relacionado con el derecho internacional humanitario y la adopción de los protocolos y convenios integrados en el capítulo 93 de la Constitución Nacional, entre otros. Y posteriormente hay una gran nueva normatividad y legislación que especialmente después del acuerdo de paz se surtió. Estamos hablando de una nueva política pública de prevención. Estamos acercándonos entre instructores para ver cómo complementamos los temas. Sería derecho internacional humanitario, si se hace necesario, hablar de educación para la paz y cultura de paz, que es uno de los temas que he venido trabajando en los últimos días. Como estudiante del programa de ciencia política, como profesor también, licenciado, espero poder aprender algunos mecanismos y herramientas que nos permitan compartirle a mis estudiantes y a los compañeros pues una forma de defender los derechos y de protegerlos a los ciudadanos y ciudadanas. Pues una expectativa grande porque se está hablando de la criminalización de la protesta para conocer cómo se puede contrarrestar desde los derechos humanos y además cómo se maneja el tema de el asesinato y la amenaza sistemática contra los defensores de derechos humanos. En el Seminario Internacional de Tecnologías Aplicadas a las Ciencias Biológicas se realizó un curso de análisis de imágenes orientado por un experto argentino. Veamos de quién se trata en la siguiente nota. El docente de la Universidad Nacional del Rosario e integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina, José Manuel Pellegrino, brindó en la Alma Mater Caucana un curso sobre análisis de imágenes bio. Mi especialidad dentro del instituto, en la parte de investigación, es la microscopía y dentro de la microscopía lo que se llama la microscopía confocal, que es una microscopía de fluorescencia especial, y posteriormente el análisis de imágenes. O sea, a partir de las imágenes que tomamos del microscopio, ¿qué conclusiones se pueden sacar midiendo distintos parámetros dentro de esas imágenes? Destaca el investigador argentino el talento y las ganas de aprender de los participantes en esta actividad de aplicación de tecnologías a las ciencias biológicas, ómicas y bioingeniería. Lo que tienen que hacer los asistentes al curso es aplicar lo que están aprendiendo acá para tratar de generar también gente que sepa cómo sacarle, como decimos en la Argentina, cómo sacarle todo el jugo a las imágenes que estamos obteniendo al microscopio, cómo configurarlo correctamente para obtener imágenes realmente que sean buenas, de calidad para publicar y que brinden información cuantitativa del fenómeno que queremos estudiar. De esta manera, encontrar en las imágenes obtenidas a través del microscopio distintas situaciones experimentales como pueden ser las enfermedades. El objetivo del análisis de imágenes es obtener cuantificación a partir de unas imágenes. Esta actividad fue gestionada por las maestrías unicaucanas de Biología, Bioingeniería e Ingeniería Física.
La Universidad del Cauca, alma mater con acreditación institucional de alta calidad, invita a nuestros televidentes a conocer sus programas, eventos y servicios en su portal institucional www.unicauca.edu.co. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más información. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquimica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Centro de Consultoría Jurídica de la Universidad del Cauca, prestando su servicio de consultoría jurídica y social gratuita a la población de la ciudad de Popayán. Atención directa en el Centro de Conciliación y en el Programa de Atención a Víctimas. Brigadas de consultorio jurídico y conciliación en municipios y sectores de la ciudad. Asesoría a la comunidad a través de la emisora de la Universidad del Cauca. Asesoría a la comunidad a través de la Casa del Consumidor de la Alcaldía Municipal. Apoyo jurídico a entidades públicas en los diferentes órdenes. Mayores informes en los correos electrónicos consultoriojuridico@unicauca.edu.co. conciliacion@unicauca.edu.co, teléfono 832-0320 o a la carrera novena número 851, hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Como una apuesta para continuar fortaleciendo los procesos de construcción de paz territorial, la División de Gestión de la Cultura de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar llegó al municipio de La Sierra, al sur del Cauca, para desarrollar el segundo conversatorio Diálogos Interculturales 2019. Veamos. La institución educativa La Depresión en el municipio de La Sierra fue la sede del segundo conversatorio de diálogos interculturales, territorio y construcción de memoria colectiva desde la visión de la comunidad afropatiana. Se ha escogido La Depresión y hemos convocado el conversatorio en este sector donde reside y se concentra de alguna manera, es un punto de encuentro para las comunidades afro de la zona del Patía. Un trabajo articulado con la cooperativa COSURCA y la Asociación de Productores Orgánicos de la Sierra, ASPROSI, busca generar espacios de reflexión y acción con las comunidades de esta localidad. Esto nos ha permitido establecer diálogos transversales y volver a comprender el entorno, llenarnos de sensibilidad, aprender de nosotros mismos y de los demás. Sobre todo nos enseña a ser humildes porque hay mucho que descubrir y hay mucha riqueza en el territorio y en las comunidades, y hay mucha amenaza también en el territorio que hay que hacerle frente. Aspectos como las relaciones sociales, culturales y políticas que se tejen en el territorio han sido los ejes fundamentales sobre los cuales se viene construyendo esta iniciativa. El relacionamiento inicial tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo la gente entiende el mundo, ve el mundo, en qué es que cree la gente, qué es lo que come la gente, cómo produce la gente lo que come, cómo se relaciona con la naturaleza, cómo nombra la naturaleza y el entorno. El tercer conversatorio de diálogos interculturales se desarrollará en el mes de junio en el Resguardo del Moral y en el mes de octubre de 2019 el encuentro zonal de conclusión de lo que fue esta iniciativa. Veamos qué más le contaron los líderes comunitarios a Unicauca al día sobre este proceso. Líderes comunitarios afropatianos comprometidos con el fortalecimiento de la identidad, la lucha de los pueblos, la reconstrucción de la cultura propia y la memoria histórica fueron los protagonistas en el segundo conversatorio de diálogos interculturales, espacio convocado por la Universidad del Cauca y la cooperativa COSURCA y desarrollado en la localidad de La Depresión, municipio de La Sierra, Cauca. Nosotros queremos seguir permaneciendo en el territorio, por eso lo defendemos, no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos les toque salir desplazados. Que el Estado y que el resto de la gente sepa y conozca que aquí en Colombia hay un grupo campesino que todos los días luchamos, sudamos, ponemos la espalda al sol
para sacarle los frutos a la tierra, para darle comer al resto de la gente, pero que además de eso somos guardianes de la vida. Estos alabados significan tradiciones ancestrales. Son tradiciones que se han venido desde los tiempos anteriores. Antes nosotros lo heredamos como afros que somos y como renacientes. Entonces heredamos nuestras tradiciones y por eso las practicamos siempre. Aunque ya está un poco olvidado porque ya, por lo menos la juventud ya no las practica. Podemos identificarnos de dónde venimos y pues rescatar muchas de nuestras costumbres y pues rescatar lo de nuestros ancestros. Mi mensaje que yo les doy a ellos es que por favor no dejen que nuestras tradiciones, como afroserranos que somos, que eso no termine nunca. Y pues que eso nos lleva también a ser personas como tal. Como no estamos dispuestos a seguir resistiendo ese marginamiento, esa invisibilización, entonces nos organizamos, hoy somos una comunidad más visible, una comunidad que se nos consulta, una comunidad que se nos invita y sobre todo una comunidad que lucha. Yo creo que indudablemente una experiencia muy fructífera desde todo punto de vista organizativo, desde lo cultural, desde lo académico, porque son eventos donde nos encontramos toda una comunidad que sueña por seguir rescatando sus costumbres, sus tradiciones y por seguir construyendo tejido social. La memoria la construimos desde los territorios, desde las localidades, y para ello pues es importante convocar a los actores sociales propios de cada territorio, con los cuales pues se ha podido tejer, digamos, esos lazos de conversación, Universidad del Cauca y COSURCA en el territorio. En la cuarta semana universitaria de la trompeta, el conferencista principal y docente del Conversatorio de Valencia, España, Ernesto Chulía, destacó el talento que hay en el suroccidente colombiano para la interpretación de este instrumento. El trompetista y pedagogo español Ernesto Chulía brindó en la Alma Mater Caucana un taller sobre este instrumento de viento, evento promovido por la Cátedra de Trompeta de la Universidad del Cauca. La trompeta es un instrumento que es el más antiguo del mundo, junto con la voz, el arpa, la flauta. En los escritos de la Biblia, de Tutankamón, ya habían las trompetas de Moisés, de Jericó. Es un instrumento tan bonito que puede adaptarse a todas las circunstancias pues, de la vida, desde el jazz a la música popular. Destacó en su taller, brindado a jóvenes músicos del suroccidente colombiano, el talento que hay en esta región para interpretar la trompeta y el deseo de cualificarse en este instrumento. Veo que lo que hay que hacer, y aquí está más sencillo que en otros sitios del mundo porque tienen mucho talento musical, es buscar el sentirse bien con lo que haces y hacerlo no nada más desde la parte epistemológica, técnica, muy universitaria, digamos, ¿no? Sino desde la parte artística. La trompeta es un instrumento que comunica a la humanidad más que cualquier otro, señaló a los participantes de la Semana Unicaucana de la Trompeta. Tuvimos alrededor de 50 participantes de Cali, de Pasto, algunos de Bogotá, gente de Ecuador que nos visitó. Los estudiantes de trompeta resaltan la importancia de estas actividades de formación que les permiten conocer otros conceptos e intercambiar experiencias con músicos de otros lares. Para el apoyo, para conocernos, para motivarnos, para incentivar y fomentar el desarrollo cultural y social pues, de la región. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día, los invitamos a dar clic en el botón Unicauca TV de la página www.unicauca.edu.co. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión.